Esta tarde, en tu programa ¿Y qué hacer?, estaremos conversando con la Zagarpa sobre el Programa de Desarrollo de Capacidades, Innovación Tecnológica y Extensionismo Rural, que busca desarrollar las capacidades de los productores, sus organizaciones, las familias rurales y otros actores que realizan oficios en el medio rural. Amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos. Estamos aquí desde la instalación de la Feria de Tlaxcala. Muy buenas tardes, les damos la bienvenida. Los invitamos a que vengan aquí a las instalaciones de la feria. Estamos transmitiendo en vivo su programa ¿Y qué hacer? A través de la televisión de Tlaxcala. Así que es un día muy bonito, muy especial. La entrada es gratuita, convivencia con toda la familia. En estos momentos estamos pasando unas imágenes de aquí del centro de convenciones, en donde hay un tapete de aserrín. Vean toda la hermosura artesanal de las manos tlaxcaltecas, los stands que se encuentran aquí en el centro de convenciones. Pues es un momento muy oportuno, la hora adecuada, un clima espectacular en el cual ustedes pueden estar conviviendo con toda su familia, pasándose una tarde exquisita, muy agradable aquí en la Feria de Tlaxcala 2014. Recuerden que empezó el 24 de octubre para el 17 de noviembre. Aquí los esperamos el día de hoy, es entrada gratuita, así que no hay pretexto para que ustedes no estén con nosotros. Vénganse aquí a las instalaciones de Televisión de Tlaxcala y estamos transmitiendo su programa ¿Y qué hacer? El tema de esta tarde va a ser Programa de Desarrollo de Capacidades, Innovación Tecnológica y Extensión Rural. Así que vamos a una cápsula y enseguida regresamos. Esta tarde en tu programa ¿Y qué hacer? Conoce a los representantes de la Delegación Estatal de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Zagarpa. Esta dependencia del Poder Ejecutivo tiene entre sus objetivos propiciar el desarrollo de una política de apoyo que permita producir mejor e integrar las actividades del medio rural a las cadenas productivas del resto de la economía y estimular la colaboración de las organizaciones de productores. Una de las estrategias indispensables para cumplir sus objetivos es la asesoría técnica de los productores del campo, ya que es necesario mejorar sus ingresos, incrementando nuestra presencia en los mercados globales y promoviendo los productos de agregación de valor. Con esto, la Zagarpa crea acciones para elevar el nivel de desarrollo humano y patrimonial de los mexicanos que viven en las zonas rurales. Agradecemos que sigan con nosotros y pues seguimos viendo algunos stands que se encuentran ubicados en el centro de convenciones de aquí de la Feria de Tlaxcala 2014. Los invito a que venga con nosotros, a que participe, a que conviva, que vea los programas que pasan en vivo, cómo se realizan y también todos los stands que en este momento vean, estamos observando a través de su pantalla y estamos transmitiendo desde la Feria de Tlaxcala 2014. Están varios stands promoviendo sus productos, promoviendo sus lugares y pues damos la bienvenida a todos, a todas aquellas personas que vengan aquí este día a la Feria de Tlaxcala. Y pues bueno, también quiero invitarlos a que vengan, tenemos unos pases obviamente gratuitos acerca de CREARTE, artes, manualidades y oficios. Se les dará, es un pase de cortesía, va a ser en el Hotel Xerox de Tlaxcala, en noviembre 14 al 16. Tienen que venir porque tienen que colocar sus datos, porque en estos días en los que ustedes asistan a este curso, tendrán sorpresas y regalos aquí, así que vengan aquí a las instalaciones donde está ubicado Televisión de Tlaxcala en su programa ¿Y qué hacer? Y se llevarán gratuitas estos pases de cortesía. Así que los invitamos, los esperamos aquí y pues bueno, vamos a darle la bienvenida a nuestros invitados de esta tarde que ya se encuentran con nosotros.
el médico veterinario Jaime Garza Elizondo, delegado estatal de Zagarpa. Muy buenas tardes, bienvenido. Gracias, muy amable, muy buenas tardes para usted y para todo su teleauditorio. Estamos a sus órdenes. Gracias, este es su programa y bienvenidos y desde la Feria de Tlaxcala, ¿verdad? Muy bonito escenario que tenemos el día de hoy. Le agradezco a usted y a la televisión de Tlaxcala. Gracias, gracias por estar con usted. También se encuentra con nosotros el ingeniero Leodegario Morales Escobar, subdelegado de Planeación y Desarrollo Rural. Muy buenas tardes, bienvenido. Gaby, muy buenas tardes. Ya se nos está haciendo costumbre, a ver si no nos acostumbramos. Estamos aquí para servirle y esperamos. Muy bien, este es su programa y qué bueno que estén viniendo con nosotros. También se encuentra con nosotros el ingeniero Valeriano San Miguel Sánchez, subdelegado agropecuario. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, licenciada Gaby, estamos a la orden. Nos da mucho gusto de compartir su programa. Muy bien, muchas gracias. Y este también les recuerdo que es su programa, es el momento en que ustedes deben participar con todo el público tlaxcalteca. También se encuentran con nosotros los invitados, ellos son productores que se encuentran aquí con nosotros. Muy buenas tardes, bienvenidos. En un ratito estaremos platicando con cada uno de ustedes. Este es su programa, gracias por estar con nosotros. Y bueno, después de esta bienvenida, pues queremos saber en sí el contenido del programa, de qué se va a tratar y a qué vinieron ustedes. Bueno, adelante. Pues primeramente, licenciada Montoya, agradecer la invitación que hace a esta delegación de Zagarpa en este bello estado de Tlaxcala, ya que con ello cumplimos una de las encomiendas que tenemos por parte de nuestro presidente, el licenciado Enrique Peña Nieto, que es el dar a conocer todos los programas, todos los componentes que Zagarpa tiene para los productores. Para esos productores, esos verdaderos productores que hacen posible que tengamos nuestros alimentos en nuestra mesa. Realmente es la instrucción que hace nuestro presidente Enrique Peña Nieto a nuestro secretario de Agricultura, el licenciado Enrique Martínez y Martínez, y él a su vez hacia nosotros. Entonces, en estos espacios que nos permite la televisión de Tlaxcala y que nos permiten los programas como el tuyo, licenciada, pues es donde nosotros cumplimos esa misión y ese objetivo que tenemos trazados. Y en el día de hoy que vamos a tratar el tema del programa de desarrollo de capacidades, innovación de tecnología y extensionismo rural, es un tema muy interesante porque llega a todos los productores, ¿verdad? De una manera, como nos lo instruye el presidente, de una manera sencilla y práctica. Este tema del extensionismo rural no es un tema nuevo, este es un tema que ya la Zagarpa lo tiene instituido por allá de mediados de los 70 y principios de los 80, en donde en aquellos tiempos contaba el gobierno federal con 25 mil extensionistas en todo el estado. Entonces cubríamos ampliamente toda la República. Posteriormente va cambiando la modalidad, ya en 1996 cambian el sistema o las reglas. Se hace el extensionismo, pero se hace con profesionistas o con técnicos de una manera privada, en donde el gobierno nada más le pagaba sus servicios. Ya no eran empleados fijos de la Secretaría. Y luego así se fue innovando hasta el inicio de esta administración, que con un nuevo sello que impone nuestro presidente Enrique Peña Nieto, quiere que cambiemos el esquema, que hagamos este esquema más productivo, que hagamos este esquema más dinámico y que a la vez tengamos los mejores resultados. Estamos haciendo un cambio de fondo. Queremos que realmente el rostro del campo, de no solo de Tlaxcala, sino de México, tenga un cambio total y radical, de tal forma que no queremos que sea nada más algo de tipo sencillo. Y para esto, en esta nueva administración del presidente Peña Nieto, ha instruido al secretario Martínez y Martínez de darle un giro al extensionismo y
gracias y afortunadamente tenemos en la Secretaría profesionistas que saben cómo y en qué consiste desarrollar un extensionismo a fondo en beneficio de los productores. Entonces, en este principio de la administración ya le hemos dado un giro a este extensionismo y queremos cumplir las reglas prioritarias para, por lo cual es el objetivo principal. Este nuevo extensionismo inicia desde la creación del Plan Nacional de Desarrollo. Ese Plan Nacional de Desarrollo es una instrucción del presidente Peña Nieto. Posterior a eso, bajamos a lo que es el Programa Sectorial de Desarrollo Agroalimentario. Y ahí es donde entra ya prácticamente lo que es el extensionismo rural. Para ello queremos formar y capacitar no solo a los productores de una forma sencilla, ni llevarles nada más los programas para que ellos lo desarrollen sin ton y son, sino que vaya complementado como una capacitación completa que sea en beneficio de ellos mismos. Aquí voy a ceder el uso de la palabra al ingeniero Leodegario Morales para que nos diga más a fondo cuál es la función primordial del extensionismo, básicamente ahora en esta nueva administración. Muy bien, no digo la explicación de cómo se fue dando, estuvo perfecto, estuvo muy bien. Y como decía atinadamente, en Tlaxcala, ¿cómo es o cómo se manifiesta, cómo se debe de entender el extensionismo, ¿no? Rural? Adelante, cualquiera de los dos. Bueno, pues muy buenas tardes nuevamente. Para nosotros el extensionismo no es más que dotar de herramientas técnicos, administrativas, a los productores del medio rural. En sí, el programa de desarrollo de capacidades y extensionismo rural está enmarcado dentro del programa de desarrollo rural. Hay un componente que se llama extensión e innovación productiva. En este programa se les paga a los diferentes técnicos para que le brinden asesoría y le brinden capacitación a los diferentes productores con un objetivo: hacer más productivo el campo mexicano para que ellos obtengan mejores ingresos y sobre todo para que puedan vivir mejor. Es la idea de este extensionismo. A nivel estatal estamos trabajando en el componente de extensión e innovación productiva, lo trabajamos de manera coordinada con la gente de la Secretaría de Fomento Agropecuario, es un programa que ellos ejecutan. Nosotros como Secretaría de Agricultura llevamos a cabo lo que es la cuestión normativa. De manera conjunta estamos ejerciendo algo así en este programa como 11 millones de pesos. Para este año, gracias a nuestro director general, que es el doctor Jorge Galo Medina Torres, que es un gran académico, rector de la Universidad Agraria Antonio Narro, le imprimió un nuevo sello por mandato de nuestro secretario de Agricultura, el licenciado Enrique Martínez y Martínez. Este año, aparte de tener los prestadores de servicios profesionales, se nos están obligando a tener un 20% de los recursos orientado a tener los prestadores de servicio social. Estos prestadores de servicio social no son más que un semillero de técnicos que puedan incursionar y que puedan trabajar con los diferentes productores de las diferentes ramas productivas que tenemos. Aquí se está buscando definir y priorizar y potenciar aquellos territorios que tengan un potencial productivo, apoyar aquellas cadenas productivas que tengan cierta prioridad y cierta nivel de productividad mayor que otras a nivel estatal. Nosotros estamos trabajando de manera coordinada con la gente del gobierno del estado en este programa. Bien, antes de pasar, ingeniero, con usted, ¿qué le parece si platicamos con alguno de los invitados productores que se encuentran con nosotros? Creo que tienen micrófono. Sí, muy bien. Adelante, su experiencia a través de este programa que ustedes han tenido y que atinadamente nos han comentado el ingeniero y el delegado. Sí, bueno, primero que nada, mi nombre es Rodolfo del Razo, soy productor de maguey. ¿Nos podríamos parar tantito para que lo puedan checar? Muy bien, muchas gracias. Su nombre completo, por favor, ¿de dónde viene y cuál es este beneficio? Sí, Rodolfo del Razo Curiel, vengo de Nanacamilpa, Tlaxcala, y soy productor de maguey. Pues primero que nada, ¿no?, agradecer la invitación y a la vez el apoyo tan fuerte que nos han hecho favor de brindarnos la Zagarpa en este caso,
para rescatar una planta que casi estaba en la extinción, estaba en el olvido, duró muchos años olvidada. Ahora la Zagarpa, junto con el gobierno del estado, se han tomado medidas muy, muy precisas y elementales para rescatar la planta. Yo pertenezco a una unión de productores de maguey, en el cual abarca todo el estado. Entonces nosotros, por medio de la Zagarpa, estamos rescatando la planta del maguey y sobre todo estamos utilizándola ya para otra cosa. Tan es así que en Anacamilpa se llevó por primera vez en la historia del maguey pulquero el primer curso el primer curso de producción o de cultivo de maguey, ¿sí? con muy buenos resultados, al grado de que al empezar el curso había algo así como 26 personas y al final terminamos cerca de 40. Fue una labor muy, muy importante y sobre todo que la Zagarpa en este caso nos hizo favor de apoyarnos junto con la CEFOA para llevar el curso. En la actualidad también estamos ya desarrollando ya otros productos, ya no nada más pulque, de nuestro magueycito ya hacemos otros productos, ya tenemos más beneficios, al grado de que por medio de la Zagarpa y en coordinación con la CEFOA se está estableciendo la primer planta piloto de producción de inulina y derivados de maguey en la ciudad de Nanacamilpa. Se están apoyando también algunos otros proyectos como es la modernización de algunas plantas productoras de concentrado de aguamiel, que nosotros conocemos como miel de aguamiel, y sobre todo lo más importante es la replantación y repoblación del maguey. También por medio de la Zagarpa, en coordinación con CEFOA y la Universidad Autónoma de Chapingo, se estableció el primer banco de germoplasma de maguey pulquero en la historia del maguey. Nunca se había hecho un banco de germoplasma de maguey pulquero. Ya se estableció el primer banco de germoplasma, que es algo muy importante, porque eso consiste en conservar la calidad de nuestro maguey, las variedades auténticas de maguey que tenemos aquí en Tlaxcala y sobre todo también la sanidad de las plantas. Es un logro muy importante, porque con esto vamos a seguir cultivando y vamos a tener la autenticidad de nuestras plantas de maguey, mejor dicho, la calidad genética de nuestras plantas de maguey. Están muy pendientes de nosotros en cuanto a la repoblación, mejor dicho, a la reforestación de plantas de maguey también. Se lleva muy, muy importante, se lleva a cabo un programa muy importante de reproducción de maguey. Muy bien, muchas, muchas gracias. Ingeniero Valeriano, este es uno de los ejemplos, de los tantos ejemplos que podemos escuchar acerca de extensionismo rural que ustedes ayudan y aportan a los productores. Claro, pues, sí, licenciada, desde luego, como ya lo dijo nuestro delegado, el doctor Garza, el extensionismo en México pues no es nuevo, sino simplemente ahora con la nueva modalidad y la nueva propuesta que tiene la Zagarpa a través de esta nueva administración, a través de la unidad responsable, que ya lo comentó aquí nuestro subdelegado de planeación, pues es de suma importancia para el Estado y para México en función al desarrollo de capacidades y extensionismo rural, en donde interviene lógicamente a través del Plan de Desarrollo Rural una economía competitiva, un generador de empleos, una ampliación de capacidades de los individuos, del crecimiento bienestar, del desarrollo rural, en función a contribuir a todas las familias en prioridad a la población y función de la Cruzada Nacional contra el Hambre, que esa es también una parte de la función de la nueva administración. Sin embargo, también tenemos que fomentar el desarrollo de capacidades para la población objetivo, que en este caso son los productores, las organizaciones de productores, y en sí todas las familias rurales y todo lo que rodea al sector del medio rural. Y esta es la forma, para cualquiera, esta es la forma en donde se está aplicando aquí en Tlaxcala. Sí, a lo mejor no lo explicamos en un principio y quisiéramos aclararlo. El desarrollo de capacidades no es un recurso que directamente van a recibir los productores. Aquí estamos pagando a los técnicos y hemos llevado un proceso muy riguroso de selección
para tratar de romper esta inercia que había entre productor y técnico. Unos hacían como que les daban la asesoría, otros como que medio les pagaba. Aquí el gobierno, el gobierno federal ha dejado muy en claro, el recurso de este programa va encaminado a que ellos desarrollen capacidades, a que los productores aprendan a hacer las cosas. No queremos descubrir el hilo negro, es decir, ya lo que son las universidades, los centros educativos, los centros de desarrollo, ellos son los que ya están haciendo la investigación. Lo que nosotros tenemos que hacer es que los productores tengan esta información a tiempo, a la mano, y que les sirva para elevar la productividad y por consiguiente también para tener un peso más en la bolsa, claro, que ese es el objetivo principal. Otro cambio primordial que ha tenido el programa de desarrollo de extensión e innovación productiva para este año, cambió esa extensión e innovación productiva, es que actualmente la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, la SAGARPA, nuestra SAGARPA, lo trae como un proyecto transversal, es decir, todos los programas que traemos en inversión forzosamente tienen que traer el desarrollo de capacidades. El presidente nos los ha instruido, se tiene que mejorar el capital humano, se tiene que romper esa inercia que se traía. No basta con la innovación productiva, se tiene que hacer una innovación de pensamiento de los productores. Los productores estamos atendiendo ahorita de alguna manera en los diferentes estratos de productores que tenemos, ellos van a servir de punta de lanza para que los otros productores copien, se apropien también de la tecnología que estamos trabajando, claro, con ellos, y se pueda replicar y esto se haga cada vez más grande y se tengan mayores ingresos en beneficio de ellos, de los productores. ¿Qué le parece si vamos con otro productor? Adelante, ¿quién quiere participar? Por favor, bienvenido, gracias. Su nombre, ¿de dónde viene y la producción? Sí, gracias. Yo soy José Moreno Sánchez, soy productor de cereales y ovinos y vengo de Rancho del Moral, municipio de Españita, Tlaxcala. Bien, de acuerdo a este programa, de acuerdo a las mejoras que ustedes han obtenido, ¿cuál ha sido su experiencia? Claro, pues sí, es muy importante reconocer el papel de la SAGARPA y la CEFOA para el desarrollo agropecuario en el estado. Sí tenemos que reconocer los productores del estado que sin el apoyo de estas dos instituciones sería muy complicado poder tener desarrollo y crecimiento en la productividad y la competitividad agropecuaria. Existen muchos programas, como los han mencionado aquí nuestro delegado, nuestros subdelegados, son múltiples. Hay subsidios para adquisición de maquinaria, para infraestructura de corrales, para adquisición de genética de diversas especies animales. Está lo que es la agricultura de conservación con su programa Más Agro, con CIMIT y algunas otras instituciones. Pues son muchos estos programas. El binomio de tierra y agricultor no es suficiente para poder producir. Es decir, aquí pues con estos programas sí podemos lograr mayor productividad y competitividad, como lo comenté. Es también muy importante, y ya se está haciendo, cosa que antaño no se llevaba a cabo, lo que era el asesoramiento y el desarrollo de capacidades realmente con los productores. De nada nos serviría tener muy buena genética con nuestro ganado, con nuestras plantas, una excelente tierra, un excelente plan de financiamiento, unos buenos productores, porque hay en Tlaxcala hay talento, pero sin ese asesoramiento del equipo técnico que está impulsando la SAGARPA, no podríamos producir con calidad, en cantidad, claro, necesaria. Muy bien, muchas gracias. Gracias, bienvenido. Aquí, licenciada, agregaríamos que la participación del factor humano es fundamental para poder lograr un resultado favorable. El cambio profundo se da cuando el productor adopta una nueva conducta. No necesariamente adopta una nueva tecnología, sino tiene que hacer un cambio de conducta
para poder que la sinergia que se da de los que van a darle la capacitación y presentarles innovaciones y ellos tengan la mentalidad abierta y sincera de poder cambiar esa conducta. Claro. Es importante remarcar eso porque interviene Zagarpa, la Secretaría, es un factor de enlace, de vínculo entre el productor y la persona o las personas que le puedan hacer llegar un beneficio hacia ellos, que vaya a hacer pegar en un beneficio, no solo un beneficio individual ni de familia, sino colectivo. Muy bien, muchas gracias. Bueno, quiero seguirlos invitando a que vengan a traer su boleto para una participación en el CREARTE, Artes, Manualidades y Oficios, Segunda Exposición 2014. Es noviembre 14 al 16 en el Hotel Xerox de Tlaxcala. Así que vengan aquí a las instalaciones de... va a haber rifas, va a ser regalos, tienen que colocar su nombre, va a haber sorpresas. Así que tenemos muchísimos pases, son gratuitos, obviamente. Vengan aquí a las instalaciones que estamos nosotros transmitiendo de Televisión de Tlaxcala su programa ¿Y qué hacer? Aquí en el Centro de Convenciones, en el interior de la Feria de Tlaxcala 2014. Así que vengan, los invito y que participen con nosotros. Vamos a un primer corte y enseguida regresamos. No se vaya. Bueno, yo estoy inscrito en el Pro Agro, antes llamado Pro Campo, que ahora es, bueno, ahora es Pro Agro. Hoy vine a realizar mi reinscripción para el siguiente año seguir recibiendo mi apoyo y que siga yo siendo el titular de mi predio. Pues con este beneficio inscrito, puedo yo comprar ya sea mi fertilizante o algún herbicida que yo necesita para poder seguir trabajando en mi campo. Mira, pues los requisitos son simplemente mi identificación, mi documento legal para que siga siendo yo el propietario, que no haya vendido o cedido. Es lo único que me piden. Y en caso de haber una actualización, pues ya sería mi comprobante de domicilio nada más. Continuar con nosotros y miren, aquí nos encontramos en una parte del interior del Centro de Convenciones con la licenciada Nilda García Padilla del área directora de promoción turística de la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico. ¿Qué hace en esa invitación que estamos aquí en la feria? Pues invitamos a todos los que nos están sintonizando y viendo aquí en la feria Tlaxcala 2014 a que vengan a conocer el área de turismo. Aquí en el lobby del centro expositor, en el centro de convenciones, van a encontrar diferentes empresas. Como puedes ver, tenemos el cuarto Festival Nacional de Globo de Papel o de Globos de Cantoya, que se va a celebrar el 6 de diciembre, vienen a promoverla. Tenemos otras dos empresas de globos aerostáticos, Globos 3-1 y Aeroglobos de México, que se encuentran aquí. Está la Hacienda Baquedano, que también promueve sus servicios. Tenemos Casa Goiri. Tenemos Piedra Canteada, que es un lugar que está en Anacamilpa, está Rancholandia, del municipio de Tlaxco. Tenemos bueno, infinidad de lugares. Promoción, que vengan a conocer y que sepan que Tlaxcala tiene mucho, mucho que ofrecerles y para que visiten, disfruten y conozcan Tlaxcala. Muy bien, muchas gracias por esta pequeña entrevista y ahorita regresamos. Claro, ¿sí? Que sí, gracias. Muy bien, muchas gracias y bueno, vamos a una entrevista y enseguida regresamos desde aquí, del interior del Centro de Convenciones de Feria de Tlaxcala 2014. Bueno, uno de los principales programas que ahorita está dándole los resultados de positivos es el programa FAPA y Promete, que el FAPA son para productores y mujeres que vivan en núcleos agrarios sin haber participado durante 5 años anteriores. Y el programa PROMUSAE son para proyectos productivos estratégicos para apoyo de mujeres que vivan en núcleos agrarios también que no hayan participado durante 5 años. Yo soy beneficiaria del programa Promete de Zagarpa. Sacamos un proyecto, bueno, ahorita estamos autorizados para sacar un proyecto de un apoyo para unos cerdos. Nuestro grupo es Los Girasoles y nuestro monto es de 220 mil pesos, que ahí va incluido
siempre lo del porcentaje del asesor técnico que nos hace el proyecto. De hecho, esta es con la finalidad de que nos apoyemos en grupo porque estamos en extrema pobreza, se puede decir, porque por la falta de empleos. En ese aspecto somos un grupo de 5 personas, en ellas están incluidas personas mayores y hay 2 personas, una con la falta, bueno, un problema en la vista, otro con el oído, pero es por eso que nos juntamos para tratar de hacer unos empleos para nosotros, porque ya como ellas personas mayores ya no les dan trabajo, entonces ya es por eso que nos reunimos para empezar a trabajar y con la finalidad de tener nuestros empleos a futuro y tener algún ingreso que entre. Bueno, los requisitos de este programa son fáciles de cumplir, ya que se necesita nada más identificación oficial, en este caso la del IFE actualizada, que tengan su CUR, su comprobante de domicilio, un predio donde van a poner la infraestructura y o equipo, contar con las cotizaciones, un croquis de ubicación donde van a ubicar el proyecto y, claro, son para zonas de aquellas zonas marginadas, de vulnerables, que está dando en este caso con la cruzada contra el hambre, producir un bien, generar empleos y, supuesto, generar desarrollo rural, en el desarrollo regional, perdón, en las áreas de influencia. Gracias por continuar con nosotros aquí desde el interior de la Feria de Tlaxcala 2014 en el Centro de Convenciones, transmitiendo para ustedes en vivo su programa ¿Y qué hacer? De Televisión de Tlaxcala. Y pues bueno, seguimos con el tema de esta tarde, que es acerca del programa de desarrollo de capacidades, innovación, tecnología y extensionismo rural. Así que pues bueno, seguimos en este tema y vamos a continuar con productor que se encuentra con nosotros. Muy buenas tardes, bienvenido, ingeniero Víctor Manuel Méndez, ¿así es? Sí, muy buenas tardes. Muy bien. ¿Cuál ha sido su experiencia a través de este programa con todos ustedes los productores, en específico con usted, qué es del sistema de producto de maíz? Exactamente, sí, muy buenas tardes. ¿De dónde viene? Mi nombre es José Víctor Manuel Méndez Hernández, vengo de Cuapiazla, Tlaxcala, del municipio de Cuapiazla, y precisamente soy presidente del Sistema Producto Maíz en el estado de Tlaxcala. Sí, miren, nosotros precisamente somos beneficiados con un programa del PIEX, lo que es Extensión Nivel Rural, y como precisamente aquí señor delegado, somos beneficiados y hemos llevado los técnicos, tenemos a nuestro cargo, tenemos 10 técnicos en 10 municipios, y precisamente estamos haciendo la capacidad a los productores, que los productores hoy en día estén capacitados para mejorar la producción del maíz, en mi caso, la producción de maíz y al beneficio de todos los productores. Hoy tenemos, me voy a mencionar, 10 municipios y hemos estado elevando la producción en este periodo de gobierno de nuestro presidente Enrique Peña Nieto, nuestro señor gobernador, Mariano González Sarú, que hemos trabajado en conjunto con ellos y hemos elevado la producción en el campo. Tenemos la fortuna y bueno, y también el apoyo de ellos, ¿no?, de las dos instituciones, y hemos elevado la producción orgullosamente como presidente, hemos elevado la producción en el estado. Ya nos han felicitado de otros estados, estamos reuniéndonos a nivel nacional, hemos estado en la Ciudad de México con diversas universidades. Ya hoy Tlaxcala pues ya suena como productor de maíz. Y entonces pues les agradecemos aquí a las dos, tanto al federal como al estatal, el apoyo que ha dado al productor aquí en Tlaxcala. La verdad, aún nos falta un poquito, tenemos ya toda la cadena productiva, hemos ido trabajando gracias al apoyo de ellos, pero nos falta un eslabón, nos falta el cerrar con la agricultura por contrato. Primero Dios, para el próximo ciclo, vamos a hacer ya agricultura por contrato en el estado de Tlaxcala. Hay muy buenas relaciones con el líder nacional, el presidente nacional del sistema producto maíz y el líder de la SENAPAC también ya está muy interesado en trabajar en Tlaxcala. Ya además es como que nos sentemos a platicar aquí en el estado y con el señor delegado para ahora sí acabar de cerrar ese círculo. Hoy, pues también con la encomienda del señor presidente de la República, hemos estado cerrando filas
para lograr el objetivo que él trae, ¿sí? En la seguridad alimentaria. Eso es lo que ya hemos trabajado en conjunto, con los dos, con Zagarpa y con CEFA, hemos trabajado en conjunto. Muy bien, muchas gracias por su experiencia. Y pues bueno, ¿para quién va dirigido ese programa? Bueno, este programa y este componente que ha instituido la Secretaría de Agricultura y Ganadería, Desarrollo, Pesca y Alimentación, va dirigido a productores tanto en lo particular como en grupo, personas físicas o personas morales que realicen actividades propias como es la agricultura, la ganadería, la acuicultura y la apicultura. Es para ellos que va dirigido este tipo de programas y componentes y con la finalidad de hacer más rentable la actividad que desarrolla. ¿Qué requisitos debe de cumplir y los requisitos que deben de cumplir los productores para ser beneficiados en estos programas? Sí. Imagino que son varios, pero así en una forma muy general. De manera muy general, los requisitos son para personas físicas, como lo acaba de comentar nuestro delegado, son CURP, credencial de lector, comprobante de domicilio y documento legal de tierras. Si son ya personas morales o personas legalmente constituidas, como el caso del Consejo Estatal de Productores de Maíz, y aquí don Víctor Manuel Méndez es el representante, a ellos se les pide el acta constitutiva. Ajá. También se les pide su RFC y se les pide también su domicilio fiscal. Pero todo esto es sencillo, porque van a contar con la asistencia técnica de un profesionista. De un profesionista que les está inculcando este cambio de mentalidad. Que ellos se apropien de otras actividades, otras alternativas productivas. Que hagan un alto en el camino, que valoren para poder hacer modificaciones a su proceso productivo. ¿Qué es lo que queremos con la innovación productiva? Valoren, vean y emprendamos nuevas cosas. Nuevas cosas que nos están permitiendo posicionarnos a nivel nacional, como es el caso de los productores de maíz, que ahorita ya traen rendimientos en aproximadamente de 10 toneladas en temporal, mediante una tecnología que los técnicos han trabajado coordinadamente con los compañeros y que se ha apropiado también información de los diferentes centros de estudio o de investigación, como es el Colegio de Posgraduados, como es el INIFAP, como es el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, que es el CIMIT, que es el que nos está brindando mucha información y mucha capacitación para lo que es Masagro. Otro importante cultivo que se está apoyando es el amaranto. El amaranto también ahí con un proyecto que salió de cadenas, un componente que se llama cadenas de valor, que también lleva implícito el desarrollo de capacidades, también se le pagó un despacho para que elaborara sus proyectos y para que les dé el acompañamiento hasta poder implementar al 100% su proyecto productivo. Bien, ¿y a qué se refieren o en qué consisten los apoyos de intercambio de experiencias? Ingeniero Valerian. El intercambio de experiencias pues es muy importante para los productores, pudiera ser aquí en el mismo estado o en otros estados para tener la interpretación de otras experiencias, tanto de los diferentes cultivos, como es el caso del maíz, en donde es el cultivo principal en el estado, que tenemos un promedio de 120 mil hectáreas año con año, y que afortunadamente este año viene de buena manera. Volviendo a retomar lo que es el desarrollo de capacidades en lo que corresponde a mi área, que es la subdelegación agropecuaria, tenemos un componente muy importante que en este año, en este ciclo agrícola, lo estamos manejando con 27 millones de pesos en paquetes tecnológicos con acompañamiento técnico de suficientes técnicos capacitados, que son los PCPs, son prestadores de servicios profesionales, que en su momento no definen, sino ya viene una mecánica operativa para poder llevar en tiempo y forma el programa de gran importancia que es el maíz y frijol. Bien. ¿Cómo? Adelante, ¿sí? Sí, me gustaría complementar lo de las experiencias exitosas. A nivel nacional existe la Red Nacional de Desarrollo Rural Sustentable, que son proyectos que se van identificando en todas las regiones donde participan directamente los jefes de distrito de desarrollo rural, que en el estado tenemos tres,
y los 10 centros de apoyo al desarrollo rural, que son las personas que nos identifican, aquellos productores que han destacado en la cuestión productiva, que ya reciben más ingresos, que han innovado y que ya están en otro nivel. Entonces, a nivel estatal, se hace un evento, la famosa Rendrus, que este año se llevó a cabo en la Universidad Tecnológica de Hueyotlipan, la UTREP, que nos brindó los espacios correspondientes para poder llevar a cabo la experiencia de el intercambio de experiencias. Esto cobra importancia porque son los mismos productores los que se califican y ellos son los que deciden cuáles de esos proyectos son los que pueden representar al Estado en un evento de carácter nacional. En este año se va a llevar a cabo del 17 al 21 de noviembre en la ciudad de Puebla, y ahí nuestros productores que ganaron en ese certamen van a representar a nuestro estado, donde van a competir con otros productores y también van a aprender de sus experiencias. La idea es que empecemos a copiar lo que están haciendo y que es destacado en otras zonas. También estuvimos en la ciudad de Mérida, Yucatán, también en un evento con 4 productores que estuvieron los amigos de Maguey, don José Moreno también estuvo por allá exponiendo sus productos, productores de miel, ajá, y productores de amaranto. Entonces, son eventos que vienen financiados, están apoyados por la Secretaría de Agricultura para que los mismos productores conozcan y aprendan otros procesos y otras actividades de sus compañeros productores. ¿Hay otros apoyos que no se han mencionado en cualquiera de las áreas que estamos aquí platicando y que han recibido los productores en cuestión del extensionismo rural? Adelante. Sí, me refiero al componente de extensión e innovación productiva, el programa el famoso PIEX, el programa de innovación y extensión rural, que va dirigido a la sociedad civil, a grupos legalmente constituidos, y que son ellos quienes proponen sus técnicos que son los que los van a apoyar para que mejoren su producción. Y un ejemplo, aquí está con los productores de maíz, que han pasado de 4 a 6 a 8 a 10 toneladas e incluso se están especializando en lo que es la producción de semillas. Exactamente. De aquel lado, del lado agropecuario, ¿cuáles han sido los otros apoyos que han recibido los productores? Los apoyos ahorita son bastante considerables en los componentes que manejamos ahí en la subdelegación agropecuaria. En el componente de agroincentivos tenemos 8,5 millones, en donde el incentivo principal son fuentes nitrogenadas, en este caso la urea. En el componente de PIMAF, que hace un rato lo mencioné, es un paquete tecnológico en donde ya viene conformado mochilas aspersoras, fertilizantes, insecticidas, herbicidas y en fin, todo lo para la sanidad del mismo cultivo. Tenemos otro que es el Masagro Productivo 2014, en donde también comprende un paquete tecnológico muy importante, en donde en el orden de prioridad son también puede ser lo que es la semilla en prioridad, los insumos en general, principalmente los agroquímicos y lo que ya mencioné hace un momento. En este programa tenemos una derrama de 31 millones de pesos en el agroincentivos, como ya lo dije hace un momento, 8 millones de pesos. En este sentido, de los 3 componentes, estamos contemplando un promedio de 65 millones de pesos. ¿Hay un periodo en el cual los productores tienen que hacer su solicitud, llenar un requerimiento que ustedes tengan? De hecho, sí, a través de nuestros distritos de desarrollo, que son 3, y principalmente los 10 CADER que están en los diferentes puntos cardinales del estado, representados por los jefes de CADER con todo un equipo de trabajo, tanto operativo, administrativo. Ahí están las ventanillas en su momento abiertas desde el principio del ciclo, con un promedio de margen de tiempo para poder ingresar las solicitudes en tiempo y forma. Aquí, licenciada Gaby, agregaríamos que otro de las aportaciones o apoyos que tiene
el extensionismo rural va dirigido a la producción de hortalizas, va dirigido a la, una mejora de la milpa para la captación de agua de la lluvia, que eso es muy, muy importante, ¿verdad? Haciendo ya sea las ollas o los bordos para aprovechar la, el agua de la lluvia y podamos nosotros ya administrarla. Va dirigido también a la producción de ovinos, al igual que a la producción de carne y huevo. Entonces, para tener una alimentación abundante, sana e inocua, quiere decir, ¿verdad?, que no venga con contaminaciones. Tenemos también apoyos para la producción de leche y sus derivados. Entonces, el extensionismo abarca realmente una gran gama de apoyo a los productores de Tlaxcala. Muy bien, tenemos a otro productor. Sí, adelante, tiene su micrófono, por favor. Él es el gerente de pesca. Ah, muy bien, que se encuentra con nosotros. Muy bien. Bueno, adelante. Un esquema distinto que traemos en el extensionismo es lo que viene aparejado en el proyecto estratégico de seguridad alimentaria. Ahí en el estado, desde el 2011, se ha llevado el famoso PESA. Eso sí hay que reconocer que fue una gestión de nuestro gobernador del estado, el licenciado Mariano González Arur, y desde el 2011 se implementó este programa aquí en el estado y ha venido creciendo. Va dirigido a las zonas de mayor marginación en el estado, a los productores más pobres de nuestra región, y esto se constituye de equipos multidisciplinarios que brindan el apoyo y la asistencia técnica y la asesoría en las diferentes regiones. La idea es que estos equipos promuevan y trabajen el desarrollo de capacidades de cada uno de los productores y que no se queden de manera definitiva con ellos, sino que trabajen de manera temporal, tengan un tiempo perentorio, 4-5 años, y pasemos a trabajar con otros grupos. El proyecto estratégico de seguridad alimentaria es un ejemplo palpable del trabajo de desarrollo de capacidades. Muy bien, pues bueno, la quiero agradecer a cada uno de ustedes, a los productores que estuvieron con nosotros aquí desde la Feria Tlaxcala 2014, la participación, pero obviamente necesitamos saber la información de dónde, a dónde se pueden dirigir, dirección, teléfono, página web, redes, toda la información que ustedes tengan. En cuestión de información para todas las personas que nos estén viendo. Muchas gracias, médico veterinario Jaime Garza Elizondo, delegado estatal de Zagarpa. Aquí se encuentran, ahorita los decimos. Ajá. ¿Alguna conclusión, un mensaje que quiera decir, por favor? Gracias, pues primeramente agradecer la invitación a este tan visto programa, agradecer a la televisión de Tlaxcala, agradecer al público que tuvo la amabilidad de estar pendiente de esta entrevista y sobre todo dejar el mensaje que esta es una instrucción muy precisa de nuestro presidente Enrique Peña Nieto, de que todos los elementos y todos los mecanismos, todas las herramientas que tengamos a disposición de los productores, los verdaderos productores, es la Zagarpa a través de los distritos y de los CADES que les dará hacer llegar a ustedes esto con beneficio y beneplácito para todos nosotros. Muy bien, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a usted. Ingeniero Leodegario Morales Escobar, subdelegado de Planeación y Desarrollo Rural, muchas gracias. Una conclusión. Sí, yo les pediría a nuestros amigos productores del estado de Tlaxcala que hagan un alto en el camino de su actividad productiva, que valoren, vean lo que están haciendo y se aventuren con esos programas a conocer cosas distintas que les permita mejorar su ingreso familiar, generar empleo y tener un mejor nivel de vida. Muchas gracias. Muchas gracias. Ingeniero Valeriano San Miguel Sánchez, subdelegado agropecuario. Muchas gracias. Una conclusión. Muchas gracias. De antemano, la conclusión es invitar a todo el sector agropecuario y acuícola del estado, que lo conforman muchísimos productores, a que se acerquen, a nuestra delegación. Esa es una estructura bastante considerable para poder motivarlos e incentivarlos a que conozcan nuestros programas y principalmente el tema que se tocó hoy, que es el desarrollo de capacidades de extensionismo rural, que es el piloto
por decirlo así, de una nueva cara del extensionismo rural. Muchas gracias a cada uno de ustedes, a los productores, por estar aquí en su programa Y Qué Hacer. También agradezco infinitamente la presencia de cada uno de ustedes que nos vieron por televisión aquí en vivo desde las instalaciones de televisión del Centro de Convenciones de Tlaxcala, la Feria 2014. Nos vemos en la próxima emisión de su programa Y Qué Hacer. Se despide de ustedes Gabriela Montoya. Hasta la próxima y muchas gracias.